Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 17 de enero al domingo 23 de enero del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, empezamos con las cartas de Doreen Virtue, como sabes. Son estas de acá. Y antes de hacer estas lecturas, armonizo las cartas, me guío por mi intuición, por si llegas a hacer lecturas por tu parte. Ya estuve pensando en cómo hacer el sorteo, y voy a subir las instrucciones próximamente. La verdad, todavía no sé bien cuándo me vaya a dar tiempo, pero ya tengo una idea cómo se puede hacer. Y la dinámica va a ser para los meses de febrero y marzo. Entonces, bueno, todavía va a haber suficiente tiempo para que se suscriba quien se quiera suscribir. Y ya daré las instrucciones de cómo va a estar esto del sorteo. Bueno, el tema que ya tiene saturado a todo el mundo, el de la pandemia. No lo quería tocar o no lo quiero tocar mucho, igual que temas políticos, pero pues la situación es la siguiente, de que pues nos tenemos que cuidar nuevamente. Están los picos de contagio muy altos mundialmente por el Omicron. Es más contagioso este virus que siendo una variante del coronavirus, que el coronavirus original. Y para la gente que ya está vacunada, pues entonces si te llegas a contagiar, la buena noticia es que a través de las vacunas estás más protegida o más protegido, y la posibilidad de que llegaras a fallecer es mínima. Entonces, bueno, esa es la ventaja a las personas que enfermaron hace 2 años, que pues era mucho más peligroso el COVID original. El COVID original se iba también hacia los pulmones bajos, y pues muchas veces la infección era tan alta que prácticamente pues la gente se ahogó, ¿no? A través de esta situación. Y con Omicron pues son más bien las vías respiratorias altas. De hecho, muchos dicen que ni siquiera llega a tocar los pulmones, que nada más es la garganta. Entonces, bueno, para que no te asustes, por un lado, y por otro lado, bueno, se tiene la teoría de que pues el 40 o 50% de la población se va a contagiar. Entonces, pues los que ya estamos vacunados, pues sería una gripa, que no quiero minimizarla como nuestro presidente, que es como que dice que es una gripa muy ligera. No es tal el caso. Y todavía hay mucho misterio en cuanto a por qué hay pacientes jóvenes sanos sin enfermedades secundarias, y que aún así llegan a fallecer y que estuvieron vacunados, pero son muy pocos los casos, pues, ¿no? Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es: síguete cuidando, si es posible no salgas de casa. Yo voy a tratar de guardarme este mes de enero y febrero, para pues no contagiarme y no contagiar a los demás. Si te es posible, pues haz lo mismo, ¿no? Y si te llegas a contagiar, bueno, pues tranquila, tranquilo. Si estás vacunado, pues no creo que llegue a pasar a mayores, ¿no? Y tarde o temprano, bueno, pues va a haber una inmunidad de rebaño, sea a través de las vacunas combinada con los contagios de las personas y de los que no se hayan llegado a vacunar pero se contagiaron. Y pues no sé, yo creo que vamos a batallar un ratito con esta situación. Este año no creo que se vaya a solventar, francamente. Y pues ya mucha gente ya perdió la paciencia, se ve muchas turbulencias en Europa. Con la gente que no cree en las vacunas, que la verdad se me hace gente estúpida, porque no es una religión, no es de que si crees o no crees, ¿no? Pero bueno, esta es mi opinión.
Entonces, nada más para decirte que te armes de paciencia una vez más. Si puedes estos 2 meses, ya habrá otra vez oportunidad de tener otra vez un poquito más de libertad, de movilidad. Y bueno, lo que nos piden practicar nuevamente es la paciencia, que es una de las pocas virtudes que tenemos los seres humanos. Yo a través del tiempo he adquirido la paciencia, adquieres la paciencia a través de la paz interna, y la paz interna la consigues a través de la meditación. Entonces, bueno, trata de meditar. Te recuerdo donde dice mostrar más en los videos, cerca del título. Si le aprietas ahí, se despliega un texto y ahí están las meditaciones, que son gratuitas, que subí con el arcángel Miguel, Chamuel y Rafael. Y bueno, pues puedes escucharlas y empezar a meditar por tu cuenta. Muy bien, bueno, empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente: Watched over, que nos están procurando, que nos está cuidando la corte celestial. ¿Okay? Prácticamente, pues, el mensaje que acabo de dar. Y dice: allow myself to feel safe and enjoy my life. Yo me permito sentirme a salvo y disfrutar de mi vida. Knowing that heaven is watching over my loved ones and me. A sabiendas que la corte celestial me procura tanto a mí como a mis seres amados. Entonces, bueno, ándate tranquila, tranquilo. Todo está bien. Y bueno, para comienzos de la semana, día lunes y martes, la carta dice revelación. Esta es la revelación. Normalmente, bueno, en mi caso me llega a través de los sueños o a través de personas. Entonces, muchas veces o es un misterio, un secreto o algo donde siempre decías, ay, ¿por qué es esto así o para qué es esto así? De repente aquí es donde viene la respuesta. Y es a través de Arcángel Raziel, que es uno de los arcángeles de la muerte. Y dice: ayúdame, Arcángel Raziel, ayúdame a comprender los secretos y misterios divinos para expandir mi aprendizaje y luz. Ahora percibo y tengo una sabiduría global. ¿Okay? Entonces, bueno, por decir algo, ¿no? Mucha gente que se pregunta para qué se está dando esto de la pandemia, ¿no? ¿Por qué preguntan muchas veces en vez de para qué? O sea, ¿cuál es el aprendizaje de esto? Y bueno, para mi gusto en lo personal, el aprendizaje para la humanidad es el unirnos como seres humanos y este distanciamiento que ya lleva bastantes años, que cada vez es más fuerte, pues al contrario, debería de cambiar hacia el lado positivo y unirnos en amor, en paz, en armonía y en balance. Pero bueno, a ver, veamos, ¿no? Aparte de, bueno, esta revelación, puede ser que pues haya otras revelaciones, tal vez pueden ser revelaciones personales, pueden ser revelaciones igual que entiendas una situación, perdón, donde nos está diciendo que nos va a contribuir a nuestra sabiduría global. ¿Okay? Entonces así como que, ah, ahora entiendo, ¿no? Es cuando decimos que nos cae el 20 aquí en México. Pero el miércoles y el jueves la carta dice perdón. Mira nuevamente el perdón. Este salió viernes, sábado y domingo de la semana anterior. Pues nuevamente ahí está la carta. A mí la verdad no me gusta cuando sale esta carta porque soy de la idea de que, bueno, pues lo que corresponde en mi vida a ser perdonado o pedir perdón por acciones, pues ya hice el trabajo. Pero bueno, por algo sale todavía esta carta. Puede ser también que sea, pues cuando... Ahorita se me ocurre, hay un médico, por ejemplo, que he querido contactar para preguntarle algo, nada grave,
Y bueno, le mandé correos electrónicos para no interrumpir su trabajo. Y pues no hubo respuesta, hablo por teléfono, ay, sí, está muy ocupado, pero ahorita le devuelven la llamada. Y después de 3 o 4 veces que pues nunca me devolvió la llamada, dije, pues ya ni modo, o sea, me quedaré con mis preguntas, ¿no? Pero sí me cayó mal porque dije, bueno, ¿para qué me dice cualquier cosa? Me contactas y a la mera hora pues no lo hace, ¿no? Entonces para mí ahí, por ejemplo, es donde cae el perdón. Dices, bueno, perdónalo, ya, ¿no? Tal vez no le caes bien, tal vez es una persona que dice, ah, me cae mal esta persona, sin tomarlo personal y bueno, pero pues la lógica dictaría que dijera, pues te refiere a otro médico, ¿no? Entonces no sabes nunca la historia completa. Y entonces yo ahí lo que tomo pues es el perdón, ¿no? Decir, bueno, pues perdona, suelta, ¿no? Hay cosas así de simples y que no tienen ninguna relevancia, como cosas más profundas. Entonces, a lo que quiero llegar, a veces cuando vemos perdón, creemos que es algo así como que, oh my God, es algo muy profundo, muy terrible. Y hay otras veces donde pues no lo es. Entonces, bueno, dejémonos sorprender qué es lo que debemos de perdonar a los demás o perdonarnos a nosotros mismos. Y dice Arcángel Zadkiel, ayúdame a perdonar o perdonarme y a todo lo que creo me ha causado daño de corazón. Esto es importante que sea de corazón. Si es así como que, ah, sí, a medias, no es de corazón, ¿no? Me perdono. Perdono, sano a través del perdón. También muchas veces en cuanto a la política, me la paso perdonando a muchos políticos donde digo, no es posible que hagan estos actos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también encuentro el perdón, por ejemplo. Y como decía, cuando le das mostrar más, hay un texto acerca del perdón que me encantó, que me compartió mi amigo Luis. Y bueno, pues yo se los comparto a ustedes y ahí lo pueden leer. Pero el viernes, sábado y domingo la carta dice decisión. Parece que vamos a tener que tomar una decisión. Nuevamente Raziel, miren, me llama la atención que 2 veces Raziel. Y dice Arcángel Raziel, no te distraigas ni pierdas tu enfoque. Guíate por tu intuición y toma una decisión de la vasta gama de oportunidades. No hay errores. Esta carta me encanta porque nos está recordando el universo que hay una vasta gama de oportunidades. Muchas personas se cierran. Y he dado el ejemplo, la analogía, ¿no? Hablando de médicos, de que el médico te dice, ah, pues tal es el diagnóstico, ¿no? Y pues ya se van cabizbajos y, ay, qué horror, el médico me dijo tal cosa. Pues también hay médicos que se equivocan. Yo normalmente con médicos, antes de ver al médico ya hago una preselección y una selección y pregunto a personas y referencias y demás. Justamente por lo mismo, ¿no? Y también para saber qué tan humano es este médico. Porque desgraciadamente mi experiencia con los médicos es que muchos pues se creen por el título que son como, pues no sé, algo súper mega especial y fuera de lo común y que se merecen toda la atención y el respeto del mundo y pues ahora sí que no es el caso, ¿no? Yo creo que eso te lo mereces a través de tus actos, independientemente de tu profesión. Pero es como un poquito de la vieja escuela, ¿no? Al médico, al sacerdote, a todas estas autoridades o figuras autoritarias, se les debe respeto a priori, ¿no? Eso significa de entrada, sin razón alguna. Y pues ahí no estoy de acuerdo. Pero bueno, entonces a lo que voy es. Normalmente, pues ve con no solo un médico, sino con 2 o 3 y escucha las diversas opiniones. Ya si los 3 concuerdan en lo mismo, entonces, bueno, puede ser que
el diagnóstico si haya sido acertado, pero verás que la mayoría de las veces cambian mucho, y más en la medicina. Estamos muy en pañales, lo estamos viendo con la pandemia, ¿no? Muy en pañales, muchas veces no entendemos el por qué o para qué funciona qué cosa, ¿no? Lo que decía hace rato, por qué algunas personas que no les debería de pasar absolutamente nada, pues les pasa y hasta algunos llegan a fallecer. Entonces, bueno, ahí nos falta mucha sabiduría todavía en ese campo, ¿no? Y a lo que quiero llegar es a esa vasta gama de oportunidades. No cierres tu corazón y tu mente a este es nada más el camino, o nada más estas dos opciones son el camino, ¿no? Es una vasta gama, o sea, 15 oportunidades, o 20, o 50, las que sean, pues, ¿no? Entonces, eso es, a mí me encanta porque es el regalo que tenemos, es el libre albedrío. Y entonces nos dan muchas oportunidades. Y luego para la gente indecisa eso es malo. Porque luego están, ay, pues estaría bonito esto, pero también esto. Y, ¿no? Es como cuando te dicen, te ganaste un premio. Y puede ser esto, esto, esto o esto. ¿Cuál quieres, no? Y pues estás así como que, ah, quiero de todos. Entonces, en ese sentido, toma una decisión, ¿no? O sea, es algo positivo. Luego la gente también piensa que con decisiones, oh, blanco, negro, ¿no? Algo muy drástico. Y no, no es el caso. Muy bien. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta adicional dice, nuevos comienzos. Miren qué bonito. Recuerda, cada día es una oportunidad nueva. Y cada día podemos comenzar de nuevo. Yo, de hecho, creo que lo había comentado. Estoy haciendo una dieta donde estoy dejando fuera todos los lácteos. Y la verdad, sí estoy menos inflamado. Y he bajado algo de peso. Y siento que está funcionando. También siento que no ha habido un rebote. Lo poquito que he bajado de peso se ha mantenido. Entonces, bueno, para mí pues fue algo totalmente nuevo, ¿no? Dejar fuera todos los lácteos. Ahora sí que leche, crema, queso, mantequilla, cualquier lácteo. Y pues también se me ha hecho como un poquito complejo el y ahora qué hago de comer, porque ahí notas apenas cuánta comida, sobre todo aquí en México, lleva leche o lleva crema o queso. Pero sí se puede. Y pues voy descubriendo nuevas recetas o nuevas cosas que hacer, ¿no? Normalmente el ser humano le teme a lo desconocido. Eso es el ejemplo también, por ejemplo, con las vacunas. La gente que es antivacuna es por el desconocimiento, ¿no? Es un miedo a qué tal si y qué tal si pasa esto y si, quién sabe. O sea, todas las teorías de conspiración o de maldad o lo que pueda haber ahí, pues, ¿no? Entonces tendemos normalmente a lo que desconocemos a temerle. Y por lo mismo está anclado el racismo, el clasismo, ¿no? La xenofobia, o sea, al extranjero, ¿no? El tenerle miedo. Entonces no tengas miedo a los nuevos comienzos. Normalmente somos animales de hábitos, ¿no? Somos como que estamos en nuestra zona de confort y estamos aquí muy cómodos y ya cuando nos empuja el universo a los cambios es cuando decimos, ay, en realidad no quería, ¿no? Pero trata de cambiar tu actitud porque en realidad es algo muy positivo los nuevos comienzos. Y es como cuando he hecho el comentario de que se cierra un círculo, por decir algo, pierdes unas amistades que, bueno, pues ya no están acompañándote y de repente estás sola, estás solo, pero después de un tiempo llega algo nuevo, llegan amistades nuevas, ¿no? Entonces así es la vida y así de bonito es el asunto y yo ahí ya estoy así como que qué padre, qué va a pasar, ¿no? ¿Qué cambio va a haber positivo, bonito? Lo importante es mantener tu mente positiva. Entonces,
Entonces, cada nuevo comienzo es una oportunidad nueva, y como decía, cada día es una oportunidad nueva. Yo soy de la idea de que la gente tiene la oportunidad todos los días de hacer cambios positivos en su vida. Y al hacer cambios positivos, haces una mejor versión de ti misma, de ti mismo, y a la vez pues mejoras y contribuyes a mejorar el mundo. Creo que es tiempo que como humanidad aprendamos a unirnos y a contribuir positivamente al mundo, tal cual, ¿no? Sea desde, no sé, ecológicamente, ¿no? Utilizar menos plástico, contaminar menos, no sé si hay la posibilidad de poner paneles fotovoltaicos en el techo. Hay miles y millones de formas en las que puedes contribuir a contaminar menos y hacer de este planeta un planeta mejor. Y eso es un tema, ¿no? La ecología. Luego, pues puede ser desde tu actitud, que siempre estoy implorándoles, sean amables, ¿no? Y noto que con la pandemia la gente pierde la paciencia y pues ya es descortés porque ya hay un hartazgo, ¿no? Entonces, bueno, ármate nuevamente de paciencia, de amor, de bienestar. Así es como funciona la vida. Si tú estás bien, si tú estás en balance, si tú estás en amor, todo eso lo irradias hacia tus seres queridos y cercanos y los contagias. La energía es contagiosa, recuerda. Por lo mismo también quiero que crezcamos como canal, y por lo mismo voy a hacer lo del concurso de las cartas angelicales. Ya subiré las instrucciones en un video, entonces si estás suscrita, suscrito al canal, pues te vas a enterar y tendrá ese título. Y bueno, pues igual la gente que no le interese, pues simplemente le da delete a la notificación y ya estuvo, ¿no? Bueno, te deseo una muy bella semana, disfruta de tu vida, gózala, es bella la vida. Yo lo veo con la naturaleza, con mis mascotas. Todos los días disfruto las flores que me brinda mi jardín, mis macetas, qué sé yo, desde mi cotorra que tengo ahí, me trae mucha alegría. Es increíble cómo un pajarito puede transmitir tanto cariño, tanto amor, ¿no? Y se da a entender, aunque no habla, pero se da a entender muy bien. Y desde ahí a los gatos, perros y demás. Entonces, bueno, disfruta la vida, ¿no? A través de la vida, a través de los seres que están cerca de ti. Y por eso siempre digo seres en vez de seres humanos, ¿no? Porque pues los seres son, la totalidad es todo lo que está vivo, pues, ¿no? Te deseo una muy, muy bella semana. Hasta la próxima ocasión. Namaste.